Hola, soy Carmen Mirabal y esta semana les voy a hablar en Regálame 5 minutos sobre los trabajos. Uno de los problemas más grandes que uno tiene cuando va a una entrevista de trabajo, que los nervios atacan a uno, es qué voy a decir, qué me van a preguntar, sobre qué voy a hablar. Y eso causa, pues realmente causa mucho estrés. Y si bien es el que uno está súper emocionado con esa oportunidad, también es el que hay que ver quién es el que te entrevista. Cuando la gente se gradúa de la universidad o de la escuela superior y va a su primer trabajo, pues uno va con toda la ilusión del mundo porque es su primera oportunidad. Y muchas veces recibe el fiasco de que le dicen, todo está muy bien, usted pues tiene muchos deseos de hacerlo, nosotros de tener gente como usted, pero ¿sabe qué? No tiene experiencia. Y en ese momento uno piensa, bueno, no voy a tener experiencia nunca si nadie me da la oportunidad. Porque a veces es necesario que las empresas confíen en la gente y les den una primera oportunidad, si no, nunca voy a tener experiencia. Entonces, ¿por qué no lo aclararon cuando iban a hacer la entrevista? ¿Por qué el anuncio no decía con experiencia? Y así no perdemos el tiempo ninguno de los dos. Pero ¿qué sucede cuando es el que tenemos demasiada experiencia? Resulta que he tenido muchos amigos que han ido a entrevistas y cuando llegan, resulta que no les dan la posición porque están sobrecualificados. Claro, eso viene del inglés de overqualified y realmente bastante molestoso porque uno va con toda la ilusión de que este puede ser el trabajo de su vida y luego resulta que alguien te dice que estás sobrecualificado. Y les comparto una anécdota que me pasó cuando llegué a Puerto Rico, que venía de Estados Unidos y fui a buscar trabajo en una universidad muy conocida y me entrevista a esta joven de recursos humanos que tendría como unos 25, quizás 26, 27 años, y había terminado su maestría recientemente. Y para mi buena o mi mala suerte, yo era su primera entrevistada desde que se había graduado. Llevo mi resumen, me habían pedido previamente unos créditos de las universidades que había estado, y después que me hace la entrevista, la muchacha muy simpática, y se rió muchísimo conmigo, hicimos 20 anécdotas, me dice, tengo dos pequeños problemas. Y yo, ¿cuál? Me dice, una que está sobrecualificada y dos que no tengo el presupuesto para pagar a una persona como usted. Y yo le digo, bueno, es que yo desde el momento que yo apliqué, yo sabía lo que usted estaba pagando, o sea que yo tengo otras alternativas de trabajo y pues acepto lo que ustedes están ofreciendo. Entonces me dice, bueno, es que hay otra situación. Y yo, ¿cuál es la situación? Y me dice, bueno, que ya realmente yo, por lo que la llamé, era porque yo la quería conocer. Y digo, perdón. Y me dice, sí, porque yo la veía por televisión y mi mamá compra sus libros y yo compro sus libros y yo la quería conocer. Respiré profundo. Le pude haber dicho, me podía haber escrito por Facebook y nos hubiéramos encontrado en un sitio, hubiéramos tomado un café, te hubiera firmado el libro y hubiéramos hecho la foto para Facebook. Pero me porté bien. Le dije, o sea que todo esto era para que yo te firmara el libro. Me dice, sí, el mío, el de mi mamá, el de mi vecina, lo firmé todo, me hice la foto con ella con Facebook y me fui a mi casa. Cuando llegué, no sé si reírme o que me diera coraje, el cuento fue que una o dos semanas después me llamaron de una universidad muy superior a la que iba, en donde me permitieron hacer muchísimas cosas muy interesantes, de las cuales me siento muy orgullosa, y reflexioné y dije, bueno, cuando algo no sucede es porque no te convenía. Y realmente lo que me convenía era lo que iba a empezar a hacer. Así que no nos desanimemos. Cuando vayamos a una entrevista de trabajo, también tenemos que tomar en consideración de quién vienen las cosas. Porque si me hubiera tomado un momento como hoy, eso hace casi 15 años atrás, le hubiera dicho, ¿cómo una niña de 27 años acabada de graduar tiene la capacidad para evaluar a una persona que tiene mi capacidad de trabajo? Pero ¿sabe qué? Eso lo hubieran dicho, alguien hubiera dicho, no, eso es un problema de ego. Y sí, es un problema de ego, porque cuando en la vida has logrado hacer muchas cosas, a veces te molesta que te esté evaluando a alguien que nunca en la vida ha hecho nada y que no te respeta por lo que estás haciendo. Así que señores, hoy todos estamos en un proceso de reinvención, tomemos en cuenta de que hay que ver de dónde vienen las cosas y por qué no se dan las cosas. Hay que siempre seguir adelante. Será hasta la semana próxima en Regálame 5.